can feel it in the air. It's getting colder, but yet so warm. Before we know it, it's Christmas Eve. Christmas Eve. This year, I'ma give you something special. It doesn't cost a dime, but it's precious. Hopes that I won't forget it. Hola amigas, bienvenidas a un nuevo vlog, primer vlog después de los vlogmas. Acabo de terminar de grabaros, o sea, el vlogmas del lunes, y estoy empezando ya el vlog de hoy miércoles. Estoy en la cocina, hoy es domingo, Nochebuena, son las 5 de la tarde. Estoy preparando, estoy empezando a preparar pues ensaladas, huevos rellenos, todo lo que tengo que dejar preparado antes. Y en el horno, a ver si lo veis, tengo dos tartas, que una tengo que sacarla. Mirad, por aquí he preparado una cheesecake de turrón. Y en el horno tengo otra cheesecake, pero de chocolate. Pues eso, vamos a soplar las velas con estas tartas. Y pues he preparado dos, porque a los niños a lo mejor no les hacía gracia la de turrón, entonces digo, voy a preparar una de chocolate por si acaso. Por si acaso. Así que nada, en ello estoy. Y voy a seguir porque estoy con las ensaladas. Bueno, estoy preparando por aquí una ensalada de boca de mar, que me falta ponerle la mayonesa y unas cositas más. Voy a preparar huevos rellenos también. Y eso. A ver, ¿cuál has elegido? Este. ¿Las bolitas estas de miel? Sí. Sí. Vale, pues esto lo guardamos, ¿vale? Y Paula, ¿cuál han elegido? ¿Un chocapic? Sí, porque me encanta. Pero, Eric, tesoro, ¿has destrozado la caja? A ver, te lo pongo en la leche. Abre, coge la caja. Oh. Ahí. Deja la bolsa. Mira, ¿te lo pongo en la leche? Sí. Esto lo guardamos para otro día. Y para las patas luego. Esto. No, no, es este el mismo, pero con unos horas. Vale. Sí. ¿Tan ricos? ¿Tan ricos, Eric? Eric. Bueno, amigas, Pedro se ha ido a llevar a Julieta a urgencias porque esta mañana ya se ha levantado pachuchilla con un ojo así como malillo. Y se ha levantado la siesta con el ojo mucho peor. Así que se ha ido a llevarla un momento a urgencias a ver qué le dicen. ¿Le mandarán las gotitas? O no sé. Y yo quiero enseñaros porque he pasado por Primark esta mañana. Y eran las 2 de la tarde, iba con prisas, la verdad. Iba en busca de pijamas navideños. No he encontrado gran cosa, no he encontrado nada que me gustara. Pero bueno, he visto estas botas que os voy a enseñar. Para mí, que me han parecido una monada, encima estaban rebajadas bastante. Yo la voy a enseñar. Mirad qué chulas, son así botas altas, marrones, que de 26 euros que costaban, me han costado 15. ¿Qué os parece? No me las he probado, pero creo que van a quedar bastante guay puestas. Y un paquetillo de baberos para Julieta, que bueno, cuando lleva el chupete se babea un montón. Pero bueno, le he cogido un paquetito y luego también he cogido un adorno para la puerta, que lo he visto así a última hora mientras esperaba en la caja. Y ya está, que es un lazo enorme así rojo y blanco, muy chulo. A ver si os lo enseño. Está muy bonito. Y ya está. La verdad es que era bastante tarde, iba en busca de pijamas navideños, no he encontrado nada. Pero bueno, por lo menos me he llevado estas botas, que me flipan. Y nada, a ver qué me dice Pedro cuando venga de urgencias. ¡Qué Navidad! Pedro resfriado, yo resfría. Julieta mala del ojillo. En fin. Tuya, lluvia,
Madre mía, qué buena compañía tengo yo por aquí. ¿Y yo? Sí, eso. Yo voy por eso, raja, raja. ¿Qué es eso? Cachudo. Maíz. Maíz. Yo voy por maíz. Vale. Me quedo con mi mami. Sí, sí. Mami, bebé. Bebé, esto, mami. Esto, atún. Yo voy a comer. ¿Qué le habíamos? ¿Te vas a comer atún? ¿Te gusta el atún? No. ¿No te gusta? ¿Y a ti? A mí sí me gusta mucho. ¿Y yo? ¿A ti también? Quiero a mi Beto. Espera, espera. Lluvia, lluvia, desde a desde otra ya. Lluvia, lluvia, desde desde. Vengo. Todo el despliegue que tengo por aquí por la cocina. Os voy enseñando. De picoteo, por aquí tenemos aceitunas, berberechos, esta tabla de quesos. Por aquí tenemos picatostes de estos, o sea, palitos, que son sin gluten, de Mercadona. Esto que son caprichos de queso y manzana, lomo, almendras, jamón, gambas. Por aquí he hecho dátiles con bacon. Y esto que es una especie de roti que compro yo en el Mercadona para los niños, de queso y bacon. Y para nosotros, bueno, a los niños les voy a acompañar como principal esto con patatas. Están por aquí. Y a nosotros, patatas al horno con esto, que es una pierna de cordero lechal, que la tengo en el horno haciéndose. Eso como plato principal. Este año no he comprado pescado. A lo mejor para Nochevieja, pero para Nochebuena nos ha apetecido más la carne que el pescado. Así que nada, me falta también la ensaladilla. Lo que iba diciendo, me falta la ensaladilla que tengo ya en la nevera. Huevos rellenos que también los tengo hechos y preparados en la nevera. ¿Y qué más? Ah, y montar montaditos. Y los montaditos. Y bueno, os voy a enseñar cómo han quedado las tartas. Mirad, esta es la de turrón y esta es la de chocolate. Buena pinta tienen. Luego como esté, ya no lo sé. Ya os contaré. Cumpleaños feliz. Cumpleaños feliz. Que te deseamos todos. Cumpleaños feliz. Bien. ¡Bien! ¡Bravo! ¡Bravo! Ahora foto, chicos, ahora foto. Tú quédate ahí de pie. ¿O te pones allá que no se te veía? Quédate ahí quieto. ¡Bien! ¡Ya toca la puerta, Papá Noel! Una barba y un baño. Hemos visto de refilón una barba y un gorro rojo y estamos aquí escondidos porque no podemos verlo. ¿A que no? El papi está afuera. Claro. No chillemos mucho porque si no vas a escupirnos. A ver si nos deja regalos, a lo mejor no. Seguro no sé. A ver, madre mía. ¿Y Serena dónde está? ¿Y Serena? ¿Serena está como? ¿Qué pasa? Ho, 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 ho. A ver, ahí, ahí. Esperado. Yo me he dicho eso y ya. ¡Hola, chicos! Sí, ya la foto ahí, ¿no? Sí, ¿de quién es cada uno? A ver, los nombres. Busca los nombres. Paula. Julieta. Este es de Julieta. Ese es de Serena. Erika, el tuyo está allí.
es el tuyo, Ari. ¡Abre, abre, abre, abre! Tranquilo, tranquilo, te vas, tranquilo. ¡Padre! ¡Madre! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Qué chula! ¡Juliet! ¡Padre! ¡Hala! Esto está haciendo caer por la puerta, ¿no? ¿Cómo es, Papá Noel? Mejor de más duro. Igual que lo que hemos visto por la calle, igual. Pero un poco así, tenía con copito de nieve. ¡Hala! ¡Sirena la ballena! ¡Madre mía! ¡Qué bien, Serena! ¡Arriba, Papá Noel! ¡Ha venido Papá Noel! No cambié por la puerta, estaba gordo, gordo. ¡Ay, chuche! Yo lo he visto. ¡Julieta! ¡Chuche! ¡Es que no es Papá Noel! El de Serena, no, ese es de Julieta. Este es el tuyo, Serena. ¿Dónde está? ¡Mami, mira! ¡Mira! ¡Ah! ¡Ay, tu pastilla de la Frozen, Julieta! ¡Ese! ¡Ese! ¡Hala! ¡Y yo también tengo! ¡Oh! A ver, Eric, ¿a ti qué te han traído? ¡Hala, el camión de Hot Wheels! ¡Mira, mira, mira! A ver, ¡madre mía! ¡Patatas! ¡Qué chulo! ¡Mira qué tacón! ¡Qué chulo! ¿Me enseñas la ballena, Serena? No. Ay, vale. Mira, yo tengo esto. Mira esto. ¿Pero qué te pasa? ¿Que te ríes y lloras al mismo tiempo? ¡Odio! ¡Odio! ¿Quién ha venido, Serena? ¡Papá Noel! ¿Papá Noel? Sí. ¿Y qué ha hecho? ¿Te ha hecho ho, ho, ho? Sí, ¿cómo se escucha ese? ¡Ho, ho, ho! Mira, yo voy a ver a Papá Noel. Mira. Claro. Mira por debajo, le está comiendo. Este es el chiqui. Y trae mochila juego con el conjunto negrita. Y a mami se parece mucho la malla y esta, porque tiene lo mismo de estos, de estos colores. Y esta aquí. Then you know it's Christmas when the snow starts to fall. Then you know it's Christmas for the children above all. Then you know it's Christmas, 'cause Santa's on his way. We'll stand under the mistletoe, and then it's Christmas Day. The joyful times we witness forever stays with us. Soon Rudolph hears his whistle and gathers all his friends. When Santa and his missus wraps the final gift, you know it's time for Christmas. Me he puesto un poquito de rímel. Me estoy poniendo un poquito de rímel, mis cremas. Me he puesto algo cómodo para estar por casa, una sudadera. Sé que la perspectiva no es la mejor desde ahí abajo, pero ahora mismo no tengo otro sitio donde ponerlo. Están los niños con los villancicos de fondo. Y luego voy a tener un problema para editar este vídeo porque me va a salir derecho de autor. Bueno, pues os cuento que voy con la diadema esta, que es la que utilizo yo para apartarme el pelo de la cara, para lavarme la cara, maquillarme y todo. Mi rutina de skincare. Voy a ponerme bálsamo porque llevo los labios súper secos. Os cuento que estoy arreglando la casa, recogiendo a todo piñón. Así que creo que no voy a grabar mucho ahora mismo.
estoy también con la comida. Que bueno, estoy preparando un cocido. Mami. Y nada, así vamos. Dime, amor. Bueno, que me he puesto yo a recoger la casa, como os he comentado. Y con varios sets de ropa. Ese ruidito que tiene. Pero de verdad que hartita, ¿eh? Bueno, se me he puesto a recoger varios cestos de ropa que tenía. Y aún estoy a medias, ¿eh? No os creáis. Pero he salido aquí a la terraza con este sol. Y de verdad que no hay sol más agradable que el sol de diciembre. Qué gustito. ¡Ay, no veo! ¿Y qué ha pasado? ¿El sol? ¿Eh? ¿El sol? Bueno, amigas, está Pedro dejando a los nenes en casa de mi suegra porque hoy tenemos que hacer varios recados y entre ellos, pues, de pajes reales, básicamente, tenemos que hacer de pajes reales. Entonces, pues, necesitamos que se queden aquí un ratito esta tarde y, pues, eso, vamos a irnos, voy a ir a Murcia porque quiero ir a la condomina a ver unas cuantas cosas de allí y, nada, os venís con nosotros. En verdad las cositas de Reyes ya las tenemos bastante claras, lo que quieren los nenes. Me faltan nada más que un par de cosas para las pequeñas que todavía no sabemos muy bien el qué. En Navidades, Papá Noel les ha traído a Eric el camión de Hot Wheels que pidió, Paula la muñeca que pidió de Rainbow High, Serena pidió la muñeca de Bayana. Y Julieta, el castillo de la Frozen, que bueno, el castillo de la Frozen ha causado furor en casa, sobre todo con las dos pequeñas, les encanta. Yo pensaba que no iba a ser tanto y les ha encantado, sobre todo a Julieta, es que a Julieta le encanta la Frozen. Y bueno, cuando lo vio y desde entonces lleva jugando con el castillo de la Frozen, que no se separa de él, le encanta. Y nada, eso, nos vamos ahí. He pasado última hora por Mercadona porque tenía que comprar unas cuantas cosas y le he dicho a Pedro, digo, mira, vamos a coger pizzas para cenar porque estoy agotada, son las 9 de la noche. Pedro tiene que acostarse a dormir temprano porque madruga bastante para irse a trabajar y como los nenes también habían cenado ya, que han cenado en casa de la abuela, digo, mira, unas pizzas para nosotros y listo. Que yo me cojo, que me ha gustado esta, la de sin gluten de Mercadona, de la sección de congelados, la de quesos. Está bastante buena, ¿eh? Debo deciros que está bastante buena, me gusta. Y nada, no me ha dado tiempo a hacer todos los recados que tenía que hacer, pero bueno, no pasa nada. Ya seguiré otro día o en otro momento. Es que ahora con los nenes aquí en casa, por las mañanas, pues se complica un poco más el poder hacer recados y el poder hacer las cosas. Pero bueno, no pasa nada, nos las apañaremos. He pasado por la perfumería de Marvimundo por un par de cosillas que me hacían falta. Nada, jabón para los nenes, que ahora os enseñaré cuáles he cogido. Y maquillaje para mí, que estaba ya sin maquillaje. O sea, ya estaba estos días con el bote volcado para sacar el maquillaje. O sea, lo que es la base. Sí que es verdad que lo que utilizo yo no es maquillaje tal cual. Es una especie de serum con color que ya os he enseñado varias veces y me gusta mucho de la marca L'Oreal, si no me equivoco. Pero bueno, ahora os lo volveré a enseñar y también os enseñaré
Bueno, ahora os cuento. No voy a adelantar acontecimientos porque si no se hace un poco lioso todo. Pues eso. Y nada, que estoy súper contenta esta tarde. Y ya tenemos ganas de cenar, ponernos el pijama y descansar. Descansar. No sé el vídeo que va a salir para este miércoles porque la verdad no estamos haciendo gran cosa, pero bueno. Como buenas amigas, yo sé que os gustará. A ver. Uy, esta no, esta para mañana, por ejemplo, para otro día. Nivel de Hot Wheels en esta casa, que hay Hot Wheels hasta en la nevera, de verdad. Acabo de sacar este Hot Wheels de la nevera. Eso que solo tengo un niño. Aunque bueno, las niñas también juegan con los Hot Wheels, ¿eh? Que mis hijas juegan con los Hot Wheels igual que Eric. No, Paula, que a Paula no le gusta. Serena y Julieta juegan bastante con los coches. Pero bueno, eso, que esto me lo ha metido Eric en la nevera hoy. Porque como es un coche que cambia de color con el agua fría, se ve que metiéndolo en la nevera también cambia de color. Y ahí me lo tiene. Dejo que voy a recoger esto, ceno, bueno, cenamos y os enseño lo que he comprado. Ah, bueno, luego el abuelo de Pedro nos ha mandado aceite. Una garrafa de 5 litros de aceite de oliva. Esto este año puede ser considerado como un regalazo. Amigas, no me digáis que no. 40 euros la garrafa de aceite. Vi un meme que ponía, o sea, que decía, voy a guardar el aceite de oliva en la lavadora. Así si entran a robar seguro que ahí no miran. No digo más. Pero este año... una garrafa de 5 litros de aceite de oliva, amigas, es un buen regalo. No, ahora fuera de bromas, lo del aceite de oliva es una locura. Es una locura de verdad. Y yo, por ejemplo, es que lo utilizo muchísimo el aceite de oliva para cocinar, para los bocadillos, para todo. O sea, se utiliza bastante. Esta espeluzna, la Rapunzel. Mira, Rapunzel, ya está aquí. Ay, la Rapunzel. ¿La metemos dentro contigo? Mira, mira. Ay. La Rapunzel, sí. Qué bien. Serenita, que está con Bayana. ¡Oh! ¿Estás con Bayana? ¿Vas a dormir con Bayana? Ay, con el bolso también. Vale, vale. Ay, a ver, Bayana. ¡Oh! Papá hoy. Te la ha traído Papá Noel, amor. Sí, ya lo sé, mi vida. Buenas noches. Claro. A la dormir. A la manita no vaya a ser que te des con ella. Mira, ahí, contigo. Ay. Ya está. Y Paula, bueno, los mayores van a coger un ratito de tablet. Buenas noches. Buenas noches, buenas chicas. Noches. Los mañana. Quiero, soñar bonito. Sí. Hasta mañana. Hasta mañana. Y Eric aún ni se ha puesto. Que no, no venga, que está el chaval. Ya, ya. El pelota caída. Hasta siempre pelotilla, ¿no? Amigas, no quiero hablar muy alto. Porque son las 11 de la noche y tengo ya a los niños durmiendo, evidentemente. Y tengo a Julieta aquí dormida. Pero os quiero enseñar lo que os comentaba, que había cogido de maquillaje.
Y quiero cerrar aquí ya el vlog de hoy porque he estado grabando todo lo que llevaba y si no, creo que se va a hacer muy largo este vlog. Os voy a enseñar, ya hemos cenado, he estado viendo un ratito de la serie de Outlander mientras editaba y ahora ya me toca desmaquillarme, darme una ducha y ya meterme en la cama. Y me pondré a leer los comentarios, a contestaros, mensajes, bueno, todo lo que pueda. Y si me quedan ganas, pues me pondré a leer un ratito, si me quedan ganas y fuerza. Pero bueno, os enseño. Bueno, me metí al baño porque ya tenía a Julieta removiéndose. Y nada, esta es la base que yo utilizo, que es una maravilla. Yo llevo tiempo ya utilizándola y me encanta. La Cord Perfect New. Lleva serum de ácido hialurónico y deja la piel como súper jugosita. No sé, a mí me gusta muchísimo. Me la deja hidratada, jugosa, con luz. O sea, el tono de piel con luz. No sé cómo explicaroslo, pero no sé, me gusta mucho. No deja la cara para nada opaca ni mate. No sé, le deja un brillito muy bonito. Además se ve el brillo así si os acercáis. Aquí en cámara no se ve bien a lo mejor, pero bueno, tenéis que probarla. A mí me gusta mucho. Utilizo el tono 2-3 Light. Sí que es verdad que en Mavimundo me ha costado más cara de lo normal. Me ha costado 17 euros. Hace unos días fui a Primor, no quedaban, pero en Primor está más económica, está sobre los 13 euros. Y luego, como la segunda unidad de L'Oréal la tenían al 50%, he cogido este contorno de ojos. O sea, contorno de ojos no, sino... ay, no me sale ahora la palabra. Corrector de ojeras, jolines, que me queda en blanco. Hace unos días os enseñé este de Bourjois. Me gusta, pero creo que el tono es demasiado clarito. Y como que noto que me hace más ojera. No sé el por qué. O es una impresión mía. Voy a cambiar a este. Voy a probar a este a ver qué tal. Que es como más oscurito, si lo veis. Es más oscuro. A ver si este me fuera mejor. Porque ya os digo, creo que este es bueno. El de Bourjois creo que es bueno. Pero no he acertado en el tono. Es demasiado claro. Así que pues nada. Probaremos con este a ver qué tal. Y luego para los nenes he cogido este champú para Eric, que es de camomila. Que esto nada más que lo utilizo para Eric, que es el único que tiene así el pelo rubito. Y para las niñas todavía tengo champú, entonces no me hace falta. Y luego el típico jabón que yo utilizo con los niños. Este de Nenuco, que es uno de mis favoritos, el de toda la vida. Que me encanta el olor. Y bueno, nada, esas han sido mis super compras. Ya os digo, os prometo que, mirad, tenía ya el bote. Que ya esto no sacaba yo mate, sí. Es más, he estado ya sin ponerme porque ya no quedaba. Pero bueno, ya tengo la reposición. Así que nada, me dispongo a darme una ducha, desmaquillarme tranquilamente y a meterme en la cama. Por cierto, Paula ha vomitado. Hace un rato se ha puesto a vomitar, no sé el por qué. Dice que la cena no le ha sentado bien. Así que veremos a ver qué pasa esta noche. No sé si es que le ha sentado mal la cena. Yo pienso que ha sido eso. Porque virus no creo. No creo que sea ningún virus. Pues espero que no. Nada, amigas. Espero que os haya gustado el vídeo, el vlog. Nos vemos en el próximo vlog. Os leo por comentarios. No olvidéis darle a like, suscribiros al canal y nos vemos por el siguiente vídeo. ¡Chao!